contentos por esta noche porque son tres propuestas muy originales que se van a ver reflejadas hoy en el escenario en este show único e imperdible. Así que, nada, paz y amor.
capturaste muy bien. Yo toqué re bien. Canta el rey. Canta un tema. ¿Querés cantar un tema? Y cuando no estás. Cuerpo.
Bueno, lo de recién fue básicamente un laburo en conjunto de mucha gente. Sácate el casé, chiqui. Que estuvimos trabajando durante muchos meses. El equipo dio todo en la cancha, dio todo lo que tenía que dar. Es cierto eso, igual. No, bueno, fue un laburo que se venía gestando hace un tiempo entre mucha gente, no solamente las bandas, Ringo Disco y un grupo de gente que siempre nos sigue y nos apoya en todo lo que es la parte logística, en el armado de la fecha, en el sonido, en armar los instrumentos, en todo, digamos. Nosotros solamente salimos, tocamos, todo un proceso que también venimos laburando durante mucho tiempo, presentando discos, que está buenísimo, que hay que seguir haciéndolo. Y bueno, nada, capaz que Iñaki pueda aportar más. Yo les iba a decir que estaba muy caliente la experiencia como para decirle sí, algo, pero ya hablo tanto. Disco, Apolo Beat, un día perfecto para el Bebé Banana y Lutre Mom presentando discos este año y bueno, tratando de pechar un poco Ringo. Estuvo buenísimo. Recién nos bajamos, es raro hablar ahora. ¿No les parece lo que pasó a ustedes? ¿No se sintieron muy, pero muy relajados? Tocando. Sí. No fue como muy divertido y a vos te noto muy relajado, te veo en cuero, así que
zarpada, me recae calor, pero de todas maneras ese calor es el calor de la gente y el calor del amor que tenemos todos acá adentro para llegar a hacer esto. Y eso fue. Un aplauso. Aguante Ringo. Viene con mucho trabajo, mucha ansiedad. Hoy nos pusimos nerviosos después de un mes y medio y en realidad estamos como emocionados, contentos, venimos recibiendo muchísima buena energía de un montón de gente, entonces eso nos predispone un poco raro, ¿viste? Hasta que no veamos a la gente adentro no vamos a ver qué onda. Es un trabajo bastante arduo y que involucra un montón de gente que con mucha amabilidad y profesionalismo se ha sumado, así que tenemos el corazón anchísimo de agradecimiento. Y a laburar en conjunto, digamos, son los eventos en los que se labura propiamente dicho, digamos, o sea, como en conjunto, como se hizo realmente, pragmáticamente. Y bueno, el año que viene seguro se va a hacer también y espero que estemos, que sean más bandas siempre. Siempre Ringo lo hace una vez al año y bueno, el año pasado tocamos nosotros, este año no porque no editamos nada todavía, si bien estamos grabando. Y bueno, se presentan tres discos, el de Apolo, bueno, eso creo que todo lo sabe.
el de Lautremont, que es un EP, y ahora si bien ya están grabando otro para sacar, un LP. Y el del P Banana, que es otro EP. Salgo a caminar sin
esta fecha, como le han sido todos los Ringo presenta, digamos, es un laburo que ya se viene pensando básicamente desde que termina el primero, digamos, cuando terminamos el pasado ya están pensando, digamos, en lo que va a ser el que viene, porque se supone que por año la idea es siempre estar produciendo. Y esto es como una celebración de decir, bueno, mira, seguimos produciendo, seguimos existiendo, y bueno, como ves, yo canto en otra banda, pero voy a estar cortando tickets, y bueno, es todo esto de trabajo cooperativo, que seguramente será lo que la mayoría estamos diciendo, porque es lo más fuerte, digamos, lo que más nos marca, lo que más nos hace crecer. Ritmo Discos es un colectivo de artistas, está conformado, Ringo es un sello, está conformado por las bandas que forman parte de él y por los discos que editan. Y lo cierra con 25 discos en 4 años. Muchos de esos discos son físicos, eso significa sangre, sudor y lágrimas. Significa mucho trabajo de producción, mucha cabeza, mucho corazón, mucho sentimiento. Son obras integrales que están pensadas desde la música, las letras, la tapa de los discos, la prensa, cómo se va a comunicar, qué se va a decir, esto de llevar el mensaje de Ringo impreso en cada una de esas producciones. Así que es algo amplio, grande, que nos llena de orgullo, porque se ha hecho con el esfuerzo de un montón de personas que vivimos de otra cosa, pero esto es lo que nos mantiene vivos, por así decirlo. Más allá de los beneficios que implique estar dentro de un sello que tiene beneficios, como la prensa, cosas así, sino que eso también hace que vos respondas no solo para vos mismo, sino para otra gente. No, yo creo que esto siempre es muy importante, hacerlo, concretarlo, producirlo, hacerlo lo mejor que se puede y tomarlo como de la manera más seria posible. Y creo que todos lo hacemos, pero súper, súper profesionalmente, todos, y cuando hablo de todos, me refiero a ustedes también. ¿Con el coso me dejan? No, queríamos agradecer al ciclo de Cultura y a la Agencia Córdoba Cultura, a los medios de comunicación que respondieron a la fecha del primer día, a los sponsors que se sumaron a esta propuesta, a Niño Raro, audiovisuales que están haciendo el registro de todo lo que está pasando, a Charlie Torredo, a los compañeros de Ringo que estuvieron trabajando duro para que todo salga perfecto como queremos, al sonido, la técnica, la producción, el vestuario, maquillaje. A todos ustedes por haber venido, eso es lo más importante, muchas, muchas gracias. Y apostar al arte de acá es, como diría CJ, sacarle el amigo a la muerte. Así que muchas, muchas gracias. Este fue el Ringo Disco, 2014, y nos volveremos a encontrar.